Quiero invitar a todos a ponernos en pie para invitar la presencia de Dios en medio de esta graduación. Oremos. Dios y Padre, venimos en esta noche juntos para alabar tu nombre, porque tú eres Señor y dueño de todo conocimiento. Venimos a agradecerte que compartes del mismo con nosotros. Venimos a alabarte en esta noche porque nos has dado el privilegio de la continua búsqueda de la verdad. Búsqueda que no terminará en toda la eternidad cuando seamos enseñados por ti. Y en esta noche te alabamos por esa realidad. Queremos invitarte a estar presente en nuestro medio. Que el Espíritu de Dios hable a través de cada acción y que llenen nuestros corazones de alegría y paz. Es en Jesús, el amante salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Esta es una ocasión muy especial. Y queremos extenderles a cada uno de ustedes una muy cordial bienvenida. Es, es una ocasión muy especial para la Facultad de Teología, para la Iglesia en México y para la Universidad de Montemorelos. Y por supuesto, sobre todo, para el Seminario eh, Interamericano de Teología. Tengo el privilegio en esta noche de presentar a quienes están en esta ocasión en la plataforma. Y en primer lugar quiero presentar a, mis, a mi izquierda, derecha de ustedes, en el extremo, al doctor Jorge Sul, quien es catedrático emérito en nuestra Facultad de Teología. También le, le sigue el doctor Emer Chacón, quien es catedrático en nuestra escuela en el área de... Teología de Antiguo Testamento, le sigue el doctor eh, ah, Juan José Andrade, quien es director del, del Centro White y también profesor en nuestra facultad. A mi derecha, a mi derecha tenemos a nuestro muy conocido doctor. José Mercedes Espinosa, quien es un catedrático de mérito en nuestra facultad también. Le sigue el doctor Alberto Barrerrama, quien es eh, especialista en investigación. A continuación está el doctor eh, Isidro López. Puse nervioso, ¿verdad? Isidro López, quien es eh, este, prof catedrático en el área de... Ministerio. También está el doctor eh, Abner Hernández, quien es catedrático en el área de historia, teología histórica. Y entonces tenemos a continuación al director de nuestra Facultad de Teología, el doctor Omar Velásquez. Eh, también está con nosotros la doctora Raquel Cornechuk, quien es vicerectora de, estudiante, de académica de nuestra institución y el doctor Ismael Castillo, rector de la Universidad de Montemorelos y nuestro director del CETAI, el doctor Efraín Velázquez. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión especial. Buenas noches, ya una feliz semana. Para todos ustedes. El Seminario Teológico Adventista Interamericano es una institución de educación superior en teología y ministerio. Otorga grados académicos y profesionales precisamente en el área de teología y religión, que es nuestra disciplina académica de especialidad. El CETAI concede doctorados y pueda hacer doctorados honoris causa, en reconocimiento a la contribución significativa hecha por un candidato para aumentar la comprensión y libre ejercicio de la religión a la teología en la sociedad o en la iglesia en general. El CETAI ofrece legítimamente estos grados honorarios en estas áreas antes presentadas. Quien hizo la presentación del presidium es el doctor Abimael Lozano, director de misiones de esta institución y catedrático también en la Facultad de Teología. Francisco Flores Chablé. Voy a tener una lectura basada en lo que ustedes tienen en sus programas con algunas pequeñas anotaciones adicionales. Francisco Flores Chablé nació el 10 de abril, 4 de octubre de 1937, en el Pedregal, municipio de Las Chuapas, el estado de Veracruz. Desde niño manifestó un espíritu por las letras, el conocimiento y los libros, lo cual lo impulsó a viajar a Teapa, Tabasco, para estudiar en la Escuela Agrícola e Industrial del Sureste. Tiempo después, la escuela se trasladó a Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, y se convirtió en la Universidad de Lindavista. Estudió el curso teológico que ofrecía el colegio y fue llamado como pastor de distrito en la costa de Chiapas con sede en Cintalapa, de los años 1961 a 1963. Tiempo después, se trasladó al Colegio Vocacional y Profesional de Montemorelos. Donde cursó los estudios teológicos que se ofrecían de tres años. En 1967 graduó de teología en el Cobo Prom y en esa misma graduación recibió el llamado para trabajar en la entonces Misión del Sur de, con sede en Chiapas para servir como director de los departamentos de jóvenes, educación y temperancia. El 23 de junio de 1968 Contrajo matrimonio con Julia Emi Hebron y Dios les concedió el privilegio de ser padre de tres hijos: Mildred, Helbert e Iván Eduardo, seis nietos con familias que honran a Dios. En enero de 1970, fue llamado como director de algunos departamentos de la Misión del Sureste con sede en, Villahermosia, en Villahermosa, Tabasco, territorio extenso del país donde las giras a los diferentes estados que componían la misión requerían largos periodos de tiempo fuera de su hogar, quedando sus tiernos hijos al cuidado esmerado de su esposa. En 1971 fue llamado para servir en la Asociación Central, con sede en la Ciudad de México, como departamental de jóvenes, comunicación, actividades laicas, escuela sabática donde laboró hasta el año 1973. En el año 1971 fue ordenado como pastor al Sagrado Ministerio. En septiembre de 1973 le fue concedido un plan bursari para regresar a Montemorelos y terminar la licenciatura en teología en 1974. Terminando sus estudios de licenciatura, ese mismo año fue llamado como director de comunicación de la Unión Mexicana cargo que desempeñó hasta el 20 de junio de 1975. La Unión Mexicana le asignó ir a dirigir un curso teológico de emergencia en el Colegio de Lindavista, con el fin de preparar pastores que pudieran suplir la falta de ministros, especialmente en el sur y sureste de México, experiencia que le fue gratificante incursionar en el ámbito de la enseñanza. Estando en Lindavista, el 26 de diciembre de 1977, la sesión cuadrinal de la Unión Mexicana reunida en la Ciudad de México, lo nombró Secretario de la Unión, cargo que desempeñó desde el 31 de diciembre de 1977 hasta el 17 de enero de 1985. En ese inter, el pastor Francisco Flores Chablé realizó sus estudios de maestría culminándolos en el año 1981 y posteriormente ingresó para estudiar sus estudios eh, tomar sus estudios doctorales a partir de 1998 faltando solamente dos materias para poder cumplir todo el programa doctoral. El 18 de enero de 1985 fue trasladado a la Universidad de Montemorelos para formar parte del cuerpo docente de la Facultad de Teología en 1987 fue nombrado director del Centro de Investigación Elena de Huay para la División Interamericana con sede en la Universidad de Montemorelos, cargo que desempeñó por 16 años. Durante este periodo promovió el estudio de los escritos de Elena de Huay e impartió diversos seminarios sobre el don de profecía. Al mismo tiempo que servía en el Centro Huay, impartía clases en la Facultad de Teología, hasta el año de su jubilación en agosto de 2003. Miguel A. Muñoz Sepúlveda. Miguel nació en un humilde barrio en Mayagüez, Puerto Rico, donde iniciaron los comienzos oficiales de nuestra iglesia en ese lugar. Él fue la respuesta a oraciones de su, de, su de su madre, Esther, quien fue advertida por el médico de que su bebé moriría a los pocos meses de nacer o no sería normal, al igual que sus últimos partos. Por lo tanto, le recomendaron que terminara con el embarazo para no sufrir una desilusión. Sin embargo, ella se aferró a Dios. A pesar de la negativa de su esposo Rafael, quien ya no resistía el dolor de cargar al cementerio un féretro más. En contra de todos los pronósticos, Miguel nació el 10 de mayo de 1942 como un gran regalo del Día de las Madres. Esther reclamó las promesas de Jeremías 1.5 y Galatas 1.20, segura de que su hijo fue llamado por Dios desde su vientre. Y aquel que se esperaba que fuera un niño frágil se desarrolló en los deportes, destacándose en levantamiento de pesas. Por su fidelidad a Dios y al Santo Sábado, no compitió por el campeonato nacional. Aún así obtuvo varios premios en competencias en dicho deporte. Su energía también fue usada más allá del gimnasio, ya que sus padres le enseñaron a trabajar con tesón. Y esa ética laboral le llevó a comenzar trabajando como limpiabotas y después a llegar a convertirse en el ayudante de su tío en un puesto de la plaza del mercado local. Esa personalidad agradable que tiene le ganaba la confianza de los clientes y le llenaba de éxito en sus labores. La energía de Miguel se aplicaba a todo lo que hacía. Durante su educación de elemental usaba su encanto para negociar con sus maestros Destrezas que lo llevarían a interesarse por estudiar el área de finanzas. Entró a la Universidad Estatal para obtener un título precisamente en el área de economía y posteriormente llegó a ser un profesor universitario y director del Departamento de Economía de la Universidad Estatal en Mayagüez. Por otro lado, Miguel sentía una gran pasión por el servicio a Dios y el liderazgo eclesiástico. Desde pequeño había estado involucrado en los clubes diversos, dirigiendo programas, haciendo evangelismo, hasta llegar a ser anciano de iglesia. El gozo de ver los abundantes frutos evangelísticos y ese llamado persistente a dedicar su vida a tiempo completo al ministerio le llevaron a aceptar esa misión que le había sido dada desde el vientre de su madre, invirtiendo su energía y talentos al servicio total de la obra adventista. El nuevo capítulo en la vida de Miguel lo llevó a estudiar una licenciatura en religión en el Antillan College, terminando en 1977, cuando ya fungía como pastor distrital. Casi una década más tarde, terminaría su maestría en religión conferida por Andrews University con una extensión en Mayagüez en 1984. Fue pastor ordenado al ministerio desde 1980. Sirvió en varios distritos del oeste de Puerto Rico, entre ellos dirigiendo varios departamentos como mayordomía, libertad religiosa y más adelante ministerios de la iglesia. Sirvió como secretario ministerial y llegó a destacarse como centurión en la ganancia de almas. A él también le fue encargada la presidencia de la Universidad Adventista de las Antillas en 1990. Y su destica, destacada labor hizo que la Iglesia Adventista en Puerto Rico le confiara la presidencia de la Iglesia en la recién formada Unión Puertorriqueña, convirtiéndolo desde luego en la Junta de Gobierno del Hospital Bellavista. Durante la década que ha estado acogido al programa de jubilación, ha servido además como coordinador del programa de mayordomía a nivel de asociación asesor en comisiones ministeriales, profesor adjunto en la Universidad Adventista de las Antillas. Ha escrito varios libros, decenas de artículos y es presentador de un programa radial en el tema básico de economía y mayordomía. Actualmente sirve como capellán en servicio de hospicio y es consultado en el área espiritual para el municipio Mayagüezano. Mis amados, tengo que admitir que me llena de emoción que nosotros podamos honrar en vida, con vigor, a dos veteranos del ministerio. Les vamos a pedir que pasen para, juntamente con el doctor Omar Velázquez, poder otorgarle de manera oficial estos títulos. Amplio reconocimiento a Francisco Flores Chablé, conocido y admirado de toda la vida. Muchas felicidades. Quiero reconocer a su esposa, una de nuestras maestras más distinguidas por muchos años. Está aquí con sus hijos, su familia. Felicidades. También a Miguel Muñoz, a quien conocí a principios de los noventas. Pero desde el primer momento, Miguel, en que nos relacionamos, me pareció que nos habíamos conocido siempre. Muchas felicidades. La gloria sea para Dios. Muchas gracias. Efraín Velázquez, presidente del CETAI, por los amplios reconocimientos durante el fin de semana a pastores que han marcado una ruta de compromiso para con la misión de Cristo en la iglesia. Muy bien por el CETAI y por tu liderazgo. Son una inspiración todos ellos los que fueron reconocidos el fin de semana. No me resisto a reconocer aquí la presencia de la maestra Débora Trujillo, maestra de escuela primaria de tantos años, sin duda maestra de alguno de ustedes que están aquí en el Colegio Lindavista. Y a su lado, allá atrás, está la maestra Ofelia Álvarez. La vi desde aquí, las vi a las dos y dije: ¿qué, qué privilegio que tenemos de que estén con nosotros esta noche. Una maestra creativa que ha marcado una, un ejercicio profesional muy distinguido aquí con nosotros. Veo en la congregación al pastor José Zul, presidente de la Unión Central que vino para estar con los pastores de la unión en este momento tan especial. Gracias, pastor. Y también allí veo una representación de la Unión Venezolana Oriental, Azoila de Atalido, directora de departamentos y esposa del presidente de esa unión. Qué bueno que está también con nosotros. Los doctores son 12 como los doce apóstoles. Se le agregaron Pablo y Bernabé. Me da mucho gusto ver a Jorge García con su atuendo de doctor, pues él abrió el camino del espíritu misionero yéndose a Filipinas en su licenciatura al movimiento misionero juvenil de aquella época. Fuiste el primero, Jorge. He estado en todas las graduaciones de Gustavo Ortiz Collí, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y ahora el doctorado. También en su boda porque además de hablar, tuve el honor de entregarle a su novia, Verónica, que está aquí, Verónica. Y la entregué porque ella se consideraba hija de la educación adventista. Qué gusto me da verlos. Y cuando veo a Jacob Bolaños, Piense inmediatamente en Aurelio, su padre, que era un activo líder juvenil en mi primer distrito cuando comencé mi ministerio. Lo recuerdo muy bien. Aquí está Aurelio y me da mucho gusto verlo junto con su esposa. Cada uno tiene una historia. Y todos quieren seguir construyendo y proclamando. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 24, el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aquí nos encontramos a un par de discípulos de Cristo que sabían todo. Y sin embargo, habían perdido toda la esperanza. Esperábamos que Él era. Y la esperanza rota en mil pedazos, hecha añecos. He escuchado decir... Teníamos la mejor generación de futbolistas. Pensábamos que jugaría, jugarían al menos hasta el quinto partido del mundial. Esperanzas hechas pedazos. Bueno, pero esas son cosas vanas. Pero también he escuchado decir... Nosotros pensábamos que con la Organización de las Naciones Unidas, pero esperanzas rotas. Nosotros pensábamos, teníamos la esperanza que, tal vez por eso John F. Kennedy, sin duda para levantar el ánimo por tantas promesas incumplidas en la sociedad, dijo alguna vez, no debemos dejar que nuestros temores nos impidan perseguir nuestras esperanzas. Cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador virtual presidente electo de nuestro país, tomó posesión como jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000. Terminó su discurso de toma de posesión diciendo, lucharemos apasionadamente hasta convertir en realidad nuestra divisa, México, la ciudad de la esperanza. Así inauguró su gobierno de la Ciudad de México. Y ahora la revista Proceso publicó un artículo el 2 de julio pasado en relación a la victoria electoral del licenciado López Obrador. El artículo de Fabricio Mejía se tituló El Triunfo de la Esperanza. Pues vamos a ver dentro de seis años. Y es que vivimos en un mundo con muchas experiencias tristes, fracasos tras fracasos, pero allí está la esperanza. Tales de Mileto, conocido filósofo griego, dijo, el único bien común que poseen todos los seres humanos es la esperanza. Quienes todo lo perdieron, aún la tienen. Tales de Mileto conocía bien la historia de la caja de Pandora. Resulta que cuando Prometeo, en la mitología griega, robó el fuego para dárselo a los humanos, Zeus quiso vengarse y le regaló a un hermano de Prometeo a Pandora y el hermano se casó con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió lo que ahora decimos una misteriosa caja con la instrucción de no abrirla bajo ninguna circunstancia. Pero Pandora había recibido de los dioses el don de una gran curiosidad. Así que abrió la caja y de allí escaparon todos los males del mundo. La quiso cerrar rápidamente, pero solo quedaba en el fondo el pis, el espíritu de la esperanza. Hasta en la mitología griega, la esperanza está allí. Es lo que muere al último, así decimos. Hace algunos años, en un acto de recuerdo de la horrible matanza de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Por cierto, este próximo lunes... El 6 de agosto será el aniversario 73 de eso. Se recordó un graffiti que apareció en una de las bardas de una ciudad latinoamericana. Creo que se trataba de Lima, Perú. ¿Y saben cómo decía el graffiti? Los jóvenes habían puesto basta de realidades, así en signos de admiración, basta de realidades. Queremos utopías. Sí, necesitamos la esperanza. Regresemos a los discípulos en el camino de Maús, acompañados por este personaje que aparentaba ser un forastero que no sabía nada. ¿Qué sabían los dos discípulos? Veamos, acompáñenme, a partir del versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, váyanlas contando por favor los doce apóstoles. Y ellos le dijeron, de uno Jesús Nazareno. que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron cuántas cosas habían las contaron diecinueve Un examen de 19 reactivos, todos los contestaron bien, sabían todo, pero habían perdido la esperanza. Sabían todo, pero habían perdido la esperanza. Y en este pasaje me gusta mucho la asociación entre esperanza y pilares que se construyen en el estudio de la palabra desde Moisés y todos los profetas. Vean el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sí, queridos graduandos. Los doce apóstoles, Pablo y Bernabé y más de 24 ancianos que están aquí, los de maestría. Sí, pilares basados en el estudio de la palabra que se construyen alrededor de Cristo. Lo que las escrituras decían de Él, de Jesús. Sabemos en este encuentro con Jesús los discípulos recuperaron la esperanza. Vean el versículo 33 y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. El dramatismo que le pone Elena de White en el deseo de todas las gentes a esta caminata de noche. Y los ángeles que los acompañaban deseosos de llegar. Sí, tenían una renovada historia. Con razón Martin Luther King Jr. dijo, "Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita. Así que cuando vengan burladores que les desafíen diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y cuando se acerquen los estudiosos, incluso teólogos, y digan que hay que revisar nuestra escatología, ¡Tengan cuidado! Ellos saben mucho, pero han perdido la esperanza. Termino con una selección de frases de San Pedro, segunda de Pedro, 3:9 al 13. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros luego otra frase más abajo pero el día del señor vendrá y más abajo esperando y apresurándoos para la venida del día de dios y más abajo pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia así que constructores de pilares en la Biblia proclamadores de esperanza maranata el señor viene de nuestros pastores veteranos, la misma mirada que le hicieran las ovejitas a Jesús, preguntando, ¿cuándo hicimos esto? Pero sí, a pesar de que nuestra vida puede tener desaciertos, son grandes las bendiciones que el Señor tiene y hace a través de nosotros. Y por eso le expresamos ese agradecimiento. Igualmente al Doctor Ismael Castillo, le agradecemos. Yo, eh, de manera personal, puedo decir que es el decano de los presidentes de Interamérica. Y tanto ese humor travieso que usted tiene, <laughs> yo desgraciadamente lo he heredado, oh, afortunadamente. Y, y gracias, gracias por el apoyo que siempre le ha dado el seminario a través de sus consejos a través de su mentoría, pero a través de las actividades que siempre eh, permite y provee todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario para que así sea. Cuando uno, vengo a una graduación acá me siento tan cómodo, porque en otros lados me siento ya como, como invitado, como que tengo que esperar mi turno. Aquí estoy en casa, así que muchas gracias. Igualmente al doctor Omar, eh, ya que esta va a ser su última graduación acá con nosotros. Eh, Rocío, el que lo hayamos reconocido y homenajeado no significa que va a ser viuda, ¿verdad? ¿No? Eh, esperamos que el Señor te siga dando muchas bendiciones más, pero estamos agradecidos también a ti. Señor coordinador del de Seminario Teológico Adventista Interamericano, Recinto de México, ¿podría usted indicarnos para presentar? Aquellas personas que han completado estos requisitos. Eh, quisiera pedir a los que recibirán su grado doctoral se ponerse en pie, por favor. Señor presidente del Seminario Teológico Adventista Interamericano, hago constar que los candidatos a recibir el grado de doctor en ministerio han cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos que el CETAI requiere para otorgar este grado. Muy bien. Señor Coordinador del Seminario Teológico Argentista Interamericano, Recinto de México, puede presentar a los candidatos a graduación de la maestría en Teología Pastoral y también uno de nuestros pastores que recibirá también el título de maestría también teología pastoral por la universidad de montemorelos. muchas gracias. voy a pedir a los candidatos a recibir su grado de maestría por favor colocarse en pie incluyendo a salomón garcía que recibirá eh, el grado de maestría en teología pastoral de la Universidad de Montemorelos, un programa que existió en esta institución previo al inicio de las actividades del CETAI. Y él está terminando sus requisitos también. Eh, señor presidente del Seminario Teológico Adventista Interamericano, los pastores aquí presentes que cursaron sus requisitos de la maestría en Teología Pastoral, han cumplido satisfactoriamente para recibir este grado académico. Entonces, certificando que los nombres de las personas que escucharemos próximamente han cumplido satisfactoriamente con los requisitos exigidos por el Seminario Teológico Adventista Interamericano para merecer el grado de doctorado de ministerio y el grado de maestría en artes en teología pastoral. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida por la ley del estado de Florida y avalado por el estado libre asociado de Puerto Rico, y específicamente a nombre de la Junta de Gobierno del Seminario Teológico Adventista Interamericano y su facultad, los declaramos graduados. Felicitaciones. Doctorado en Ministerio Pastoral Alcázar Salas Cuitláhuac Hop Doctorado del Ministerio Pastoral, Anaya Pava Eduardo. doctor del ministerio pastoral. bolaños jiménez, jacob, aurelio. Doctorado en Ministerio Pastoral, Caballero de Castro Ricardo. Doctorado en Ministerio Pastoral, Fernández Aragonés Rubén Joel. ...del Ministerio Pastoral García Pérez Jorge. Doctorado del Ministerio Pastoral, Gómez Cruz Hipólito. Doctorado en Ministerio Pastoral, Hernández Cortés Eliacer. Doctorado en Ministerio Pastoral, Ortiz Collín Gustavo. del Ministerio Pastoral, Ramírez Ramírez Atanasio. Doctorado Ministerio Pastoral, Varela Alfaro Demetrio. Doctorado en Ministerio Pastoral, Williams Shelwin. Maestría en Teología Pastoral, Aburto Castellanos César. Maestría en Teología Pastoral, Bastida Reza Carlos Alberto. Maestría en Teología Pastoral, Bocanegra Velázquez David. Maestría en Teología Pastoral, Kawich López Abdiel Eliezer. Maestría en Teología Pastoral, Cortés Rodríguez Adán. Maestría en Teología Pastoral, Díaz Espinosa Alejandro Alberto. Maestría en Teología Pastoral, Díaz Rodríguez Ponciano. Maestría en Teología Pastoral, García Gurría Juan. Maestría en Teología Pastoral, González Pérez Irán. Maestría en Teología Pastoral, Grano Guerra Francisco. Maestría en Teología Pastoral, Hernández Cárdenas Francisco Javier. Maestría en Teología Pastoral, Hernández López Misael. Maestría en Teología Pastoral Hernández Pérez Edi. Maestría en Teología Pastoral, Jiménez Zamora Marlon. Maestría en Teología Pastoral, López Cruz Fernando. Maestría en Teología Pastoral, Luna Vázquez Eliezer. Maestría en Teología Pastoral, Machado Vargas José. Maestría en Teología Pastoral, Martínez Félix Lorenzo. Maestría en Teología Pastoral, Méndez Niño Yolman Manuel. Maestría en Teología Pastoral, Miranda Sariñana Urim. Maestría en Teología Pastoral, Mortera Martínez Sergio. Maestría en Teología Pastoral, Moscoso Martínez José Alfredo. Maestría en Teología Pastoral, Orozco Iván Alonso. Maestría en Teología Pastoral, Ortega Jara Marco Antonio. Maestría en Teología Pastoral, Ramón de Dios Francisco. Maestría en Teología Pastoral, Reyes García Omar René. Maestría en Teología Pastoral, Ríos Favela Hilario Eliasip. Maestría en Teología Pastoral, Rodríguez Chontal Pablo. Maestría en Teología Pastoral, Ruiz Hernández Carlos. Maestría en Teología Pastoral, Sánchez Terrazas Misael. Maestría en Teología Pastoral, Sánchez Vargas Paulino. Maestría en Teología Pastoral, Torres Ortega Faustino. Maestría en Teología Pastoral de la Universidad de Montemorelos, Salomón García González. Vamos a colocarnos de pie, tengan la bondad de colocarse en pie para que tengamos una palabra de oración y agradecimiento a nuestro Señor. Amante Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por tu grande bondad y misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, por el logro de estos varones de Dios que se han entregado al servicio al servicio a tu causa y al Evangelio. Damos gloria a tu nombre, Señor, por las esposas, los hijos y las familias que les han soportado, les han apoyado y les han sostenido durante todos estos años. Damos gracias, Señor, por las iglesias que hacen posible que estos eventos sean una realidad. Damos gracias por las casas de estudio, Señor, que hacen posible que esta formación sea una realidad. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y damos gracias por tu grande amor y bondad. Aquellos que han de regresar a sus lugares, te imploramos, Señor, que tú les concedas las misericordias de tu cuidado protector hasta que lleguen a sus lugares, donde ellos seguirán allí sirviendo y atendiendo a tu pueblo. Gloria y honra a tu nombre, Señor, desde ahora y por siempre. Gracias, Señor, por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable para proclamar tus virtudes. Alabamos y bendecimos tu nombre desde ahora y por siempre. Amén. 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 Pueden tomar asiento.